Pues hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. En este caso va a ser un poco raro porque voy a hablar de Dragon Ball FighterZ, pero también de Dragon Ball en general. Algo que hace tiempo que no ocurre y tiene que ver con el anuncio de un nuevo estado Super Saiyan para Goku, y me parece ya que roza el puto ridículo, pero bueno. Empezamos por lo primero. Básicamente se han confirmado que los rumores eran ciertos, las filtraciones de hace unos cuantos meses iban por el buen camino y tanto Broly como Bardock van a ser personajes controlables en Dragon Ball FighterZ. Tendréis en pantalla ahora mismo las scans que muestran a ambos luchadores, ambos tienen una pinta bastante decente la verdad, aunque a título personal, en mi humilde opinión, el juego tiene Saiyans de sobra como para que no haga falta añadir dos más vía DLC, ¿vale? Porque serán personajes descargables, de pago, imagino que incluidos en el Season Pass. No se sabe todavía el precio ni nada, únicamente lo que tenéis en pantalla, y hay información relevante sobre cada uno de ellos. Como cabía esperarse, Broly es una mole, es decir, un personaje gigantesco que utiliza agarres al estilo Zangief de Street Fighter, aunque se ha dicho que es bastante más ágil y menos, digamos, tradicional. Aparte de esto, su ataque especial se llama Gigantic Meteor o Meteoro Gigante y cubre toda la pantalla con una bola de energía que utiliza tres marcadores o tres barras de ki, como viene a ser básicamente lo habitual en Dragon Ball FighterZ. Me gusta bastante cómo está conseguido a nivel estético Broly, era de esperar que adaptasen, digamos, la versión Super Saiyan en lugar del Broly tirillas que veíamos en la OVA, e imagino que será un personaje bastante interesante a nivel de tiers porque tiene potencial, porque es muy querido entre los fans y porque entiendo que dado que Nappa no está muy arriba en los tiers y A16 es una mole pero es de otro estilo distinto, pues sí que encajará bien en el roster de personajes. Por otro lado tenemos a Bardock, un personaje que ni siquiera es canon de Dragon Ball Z de la serie, sino que se vio en un especial televisivo extremadamente bueno, de hecho creo que es uno de los dos o tres mejores trabajos animados de Dragon Ball al margen de la serie. El padre de Goku básicamente tuvo un especial llamado Episode of Bardock en 2010 y parece que se ha tomado de este especial la referencia para hacer el personaje en Dragon Ball FighterZ. ¿Por qué lo digo? Pues porque su especial de nivel 3, Revenger Assault, transforma a Bardock en Super Saiyan y le pega una paliza bastante fuerte al rival. A nivel puramente estético, el personaje no parece muy distinto de Black Goku, Goku, Goku Super Saiyan, etc., pero es normal, es decir, es un Saiyan y realmente Bardock nunca ha sido más que Goku con una banda en la cabeza y con una cicatriz en la mejilla. A nivel estético, insisto, ¿vale? A nivel de personalidad es distinto, etcétera, etcétera, pero, en fin. Me parece interesante como punto de partida, pero habrá que verlo obviamente en movimiento, habrá que ver cómo se mueve, cómo trabaja con los combos, cómo encaja en el roster de personajes, porque es otro Saiyan más de nivel estándar, por así llamarlo. No me refiero a que sea Super Saiyan ni nada, sino que tiene el tamaño, la estética de todos los Saiyans que están en el juego, básicamente. Así que veremos cómo encaja. En cualquier caso, son luchadores que serán muy esperados por los fans. Entiendo que aunque a mí personalmente no me ilusionen tanto como para decir, wow, voy a comprarlo de salida, pues sí que tendrá ciertos seguidores, más que si hubieran puesto por ejemplo a Dabra, que me hubiera encantado verlo, o a Muten Roshi, o a cualquier otro personaje que realmente quiero ver y que sería distintivo con los que están disponibles ahora mismo en plantilla, pero en fin, ahí están confirmados Broly y Bardock en Dragon Ball FighterZ. Insisto, van a ser DLC, se desconoce el precio, se desconoce la fecha de salida, así que vamos a tranquilizarnos, el juego tiene menos de un mes y a pesar de que ha bajado bastante a nivel de usuarios activos, de hecho ha perdido más de la mitad la gente que jugaba hace 3 semanas, pues creo que tiene potencial futuro y veremos en el Evo si realmente se convierte en un título de referencia o si es, por así decirlo, flor de un día. Como curiosidad, por cierto, Androide 21 ha sido incluida como personaje y como avatar en Dragon Ball Xenoverse 2, y lo dejo ahí porque tampoco he jugado a Xenoverse 2, me pasé el primero, me le metí una caña tremenda, pero el segundo parecía más de lo mismo, y ahí lo he dejado abandonado. Me da pena porque tiene personajes DLC interesantes, pero son personajes DLC, es decir, no iba a pagar por ellos, aparte de por el juego, y gastarme 100 pavos en un título que jugablemente está bien, pero que tampoco me quita el sueño. Ahora sí, vamos a hablar de Dragon Ball y vamos a hablar de cómo Akira Toriyama es el tío más puto vago de la historia del manga, por lo menos que yo recuerde. Vamos a ver cómo funciona el tema, porque yo no lo acabo de entender, perdonadme si sueno un poco hereje, un poco, bueno, crítico con Akira Toriyama, con Dragon Ball y con el rumbo de la franquicia, porque parto de la base de que no he visto Dragon Ball Super más allá de las dos primeras sagas, es decir, no he visto Dragon Ball Super, he visto las películas extendidas y no me dio gana de seguir viendo más. ¿Debería hacerlo? Sí, debería hacerlo, pero el debate no es este. El debate es cómo es posible que acaben de anunciar una nueva forma para Goku, que básicamente sea el mismo Goku de siempre, de hecho es un diseño reutilizado del propio Toriyama,
Y la única diferencia que hay realmente entre el original que tendréis en pantalla ahora mismo y el nuevo que tendréis en pantalla ahora mismo es que tiene el pelo plateado, o pelo blanco, o como queráis llamarlo. Es decir, ¿en qué punto nos hemos metido en Dragon Ball en el que todo lo que pueda pasar en la saga, en la franquicia, con Goku, Vegeta, etcétera, sea que los personajes tienen colores de pelo distintos? En Dragon Ball, a secas, el Pacho de Super Saiyan a Super Saiyan 2 es cierto que sí que tenía el pelo rubio, es decir, sí que se transformaba de alguna forma a nivel únicamente estético, pero Super Saiyan 3 ya tiene el pelo largo, es decir, puede que no sea la mayor solución posible, o Super Saiyan 4 en GT, pero por lo menos eran diseños diferentes. En este caso, insisto, no he visto Dragon Ball Super, perdonadme si lo que digo es una obviedad o si es algo estúpido, pero la primera transformación, digamos, de Dragon Ball Super, aunque forma parte de Dragon Ball Z realmente, que fue en la primera película, es cuando Goku se convirtió en Super Saiyan God, que tenía el pelo rojo o un rosa así un poco oscuro. Después llegó Super Saiyan Blue, que es básicamente lo mismo pero con pelo azul. Y luego, creo que fue hace poco, de hecho fue con el especial este que era bastante bueno, Goku se transformó en Ultra Instinto, que básicamente es el Goku base con una aura azul y ya está. Ahora de repente tenemos un Goku que tiene el pelo plateado, Goku Ultra Instinto que tenéis en pantalla ahora mismo, que ha sido confirmado hoy mismo, y no solamente ha sido confirmado como tal a través de Shonen Jump, sino que además ha sido canonizado de forma global y absoluta en todos los productos actuales de Dragon Ball, es decir, falta solamente que lo confirmen para Dragon Ball FighterZ, pero ahora mismo, a día de hoy, ya está confirmado para Xenoverse 2, para Dragon Ball Heroes, y tiene figuras en producción, es decir, ¿qué cojones pasa con Dragon Ball en este punto? Estaréis viendo en pantalla ahora mismo el personaje en Dragon Ball Xenoverse 2, es decir, es el mismo luchador de siempre, pero con pelo blanco o pelo azul clarito, con un aura, es cierto, es el Ultra Instinto este, que yo personalmente no he visto en la serie, porque no he llegado tan lejos, pero me parece muy vago realmente lo que está pasando con Dragon Ball. Y digo, está pasando, aunque lleve pasando 25 años, es decir, seamos sinceros, seamos realistas y honestos con nosotros mismos. Aunque nos guste Dragon Ball, podemos aceptar, podemos entender que Toriyama no es el diseñador más creativo de la historia. Y esto es una obviedad, y que lo tenga que decir en 2018 y tener cierto pavor a que me digáis ¡ah, Kai, no sabes de lo que hablas! Pues es absurdo, porque es que Dragon Ball nunca ha sido especialmente creativo, pero es que a día de hoy lo es aún menos. O sea, Dragon Ball es un festival de tintes de pelo, por lo menos yo lo percibo así. Y quizá desde fuera sea una opinión un poquito rara y desde dentro digáis, no, es que tiene mucho sentido porque Goku entrenó mucho en la cámara del tiempo y se quedó el pelo blanco. Es que me suda la polla, es decir, a nivel de diseño puramente, es muy vago. Y Toriyama no está precisamente en su mejor momento, es decir, ¿qué cojones ha pasado? Hace años creó Blue Dragon, que por lo menos era algo llamativo, y tenía diseños que eran muy similares a Dragon Ball. De hecho, si cogemos Chrono Trigger, también vemos que por la época y por el estilo, hay personajes cercanos a lo que eran otros en Dragon Ball. Pero quiero creer que eso forma parte de su estilo. Quiero creer que eso forma parte de lo que suele hacer el director o el diseñador, o lo que suele hacer básicamente este creador de la franquicia. Entiendo que funciona así, pero me sorprende que a día de hoy haya gente celebrando de forma intensa que un Goku con el pelo blanco, que básicamente es un diseño de hace años pintado por encima, tenga verdadero interés y verdadera gracia. Insisto, que igual a nivel de sistema de combate es la polla, no lo sé. Creo que no puedo meterme en ese jardín porque no tengo la información adecuada, pero a nivel puramente estético, esto es más vago que todas las cosas. De hecho, Dragon Ball AF, que por cierto no lo creó Toyotaro como mucha gente dice, tenía diseños muy barrocos, muy sobrecargados, pero por lo menos eran cosas diferentes. No era Goku con el pelo azul, verde, rojo, morado, malva, es que no tiene sentido. En fin, total. Estaréis viendo ahora Dragon Ball Heroes Universe Mission, no sé si es el nombre del juego completo o únicamente un pack de DLC, no lo sé porque no he jugado a Dragon Ball Heroes, ¿vale? Pero tenéis en pantalla que Goku Ultra Instinto con pelo plateado, blanco, grisáceo, como queráis llamarlo, también está incluido en el juego, es decir, lo han confirmado también. Y aparte tenemos, como veis en pantalla, a dos pequeños personajes que son los avatares de Dragon Ball Heroes, que son un chico y una chica. La chica, a nivel de diseño me gusta bastante, es bastante chula, pero él es Goku otra vez con pelo azul. Entiendo que son avatares que tienen que ceñirse, digamos, al estilo de Toriyama, pero es muy vago, por lo menos bajo mi punto de vista. Hubiera preferido a este par de chavales haciendo algo tipo A18 y A17, por ejemplo, ¿sabes? Que utilizasen ataques conjuntos en Dragon Ball FighterZ que a Bardock y a Broly, pero bueno, es un tema completamente distinto. Y además, para terminar de rematar la jugada, tenéis en pantalla una figura de Goku Ultra Instinto con el pelo plateado, grisáceo, etcétera, que ¿por qué corren tanto?
Es como si fuera de repente su nuevo Mickey Mouse, como me ha comentado un colega antes. ¿Por qué corren tanto para hacer exactamente lo mismo, pero con otro color de pelo? ¿Por qué no son un poco creativos? Entiendo que Goku, Vegeta y otros personajes de Dragon Ball tienen una identidad estética muy marcada, pero coño, esto es muy, 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 pero que muy vago, por lo menos bajo mi punto de vista. De hecho, el vídeo de hoy podría llamarse Dragon Ball Vagancia Absoluta, porque es que, partiendo de la base de que en Dragon Ball FighterZ han optado por incluir los personajes más comunes y más, más demandados por los fans, es cierto, no voy a negar eso, pero son los más obvios. No han intentado ni siquiera arriesgar un poquito, poner a Bardock y poner a Babidi, por decir algo, ¿vale? Algo muy loco. O poner a Broly y a otro personaje que nadie se esperase y que dijeras, coño, qué sorpresa, no esperaba que pudieran poner, yo que sé, a Muten Roshi, a Chi-Chi, a Jiren, a quien les dé la gana, que pongan algo que no sea lo esperado. No, no, han ido a piñón fijo, Bardock, Broly, y en este caso, han ido a piñón fijo, Toriyama ha cogido un personaje que creó hace 57 años, obviamente es una exageración, para los que digáis, ay, Kai, no se inventó tal, bueno, ¿sabéis de qué hablo? Y han cogido a Goku, le han puesto el pelo blanco y han dicho, coño, pues ya está, tenemos un Goku nuevo, y ya está. Al final, quien se compre todas las figuras de Dragon Ball que se encuentre va a tener un arco iris en casa precioso, de pelos pincho, de todos los colores posibles, porque es lo que a día de hoy para mí es Dragon Ball. Y sé que debería haber Dragon Ball Super, sé que tiene unas sagas bastante buenas, arcos, mejor dicho, pero es que me da toda la pereza cada vez que veo a Olga así, porque es que no le encuentro la lógica a lo que está pasando con Dragon Ball en el estado actual. Pero bueno, en fin, no quiero ser tampoco muy hater, tengo bastantes ganas de ver en movimiento a Bardock y a Broly en Dragon Ball FighterZ. Tengo ganas también de ver qué pasa con la película que se va a estrenar este año basada en la franquicia, aunque igual ya ni sale, es que no lo sé, se anunció el año pasado creo, no se ha visto ni tráiler ni nada, creo que se filtraron unas imágenes hace unos días, pero tampoco me fijé mucho. En fin, ¿debería haber Dragon Ball Super? Seguro que sí, debería jugar más a Dragon Ball Fighter, seguro que también porque estoy en 280.000 puntos, o sea, soy bastante manco, pero no sé, creo que la base de todo este vídeo, la base de este mensaje, es que Dragon Ball a día de hoy, por lo menos a mí, no me inspira tanta emoción, tanta ilusión a nivel de franquicia, como sí lo hacía, obviamente, cuando tenía 15 años. Pero es que en parte también es parte de crecer, es parte de madurar. Y entiendo que decir esto puede parecer que sea un ataque a la gente a la que le gusta, pero no es así, para nada. Es decir, a mí cosas que me gustan muchísimo, me flipa Bobobo, que es una serie súper infantil y súper tonta, pero por lo menos ahí se toman las cosas de otra forma. Dragon Ball siempre se ha tomado en serio, me parece fantástico, es una franquicia que adoro desde crío, crecí viendo Dragon Ball, Dragon Ball Z, pero, bueno, y Dragon Ball GT lamentablemente, pero, en fin, que no sé chicos, dejo por aquí el vídeo, espero que os haya parecido, yo que sé, interesante, siento mucho el hate hacia el Goku Ultra Instinto de pelo plateado, silver, blanco, gris, me suda los huevos. Y nada más, pues eso, dejadme en los comentarios qué creéis sobre todo este tipo de cosas, si tenéis ganas de ver a Bardock y a Broly, si tenéis ganas de ver al Goku este de los huevos, en cuál de los juegos en los que lo han anunciado os gusta más y ya está, hasta el siguiente vídeo, adiós.